objetivo de equidad de género, o sea, el objetivo de cero hambre, de lucha contra la pobreza también. En Colombia, solamente el 46% de la población tiene la oportunidad de recibir una ración completa de alimento. El tema de los paneles solares se marca en el plan de acción en el tema de adaptación y mitigación a cambio climático. Las medidas complementarias se cuentan con los proyectos productivos que son otorgados por la unidad de restitución de tierras. Vemos que hay un montón de discriminación, pero también un montón de ataques de odio hacia la población, mayormente contra las mujeres trans.